La verdad que esta es una situación imprevista. No tenía pensado hacer uso de la palabra, pero hoy hemos podido tomar contacto con los empleados, con los bancos, hemos podido conocer el estado de cuentas, los saldos, y lamentablemente les tengo que decir que esta municipalidad está en quiebra. Gesto adusto y clima de preocupación. Ramón Mestre lleva 11 horas de trabajo con su equipo y ya descubre 10 millones en rojo. Acusa a Giacomino porque pagó 20 millones antes de irse selectivamente a los acreedores. Quiero informar que el último día hábil de la gestión anterior se firmaron más de 800 decretos administrativos que van a ser revisados. En un hecho inaudito en la ciudad de Córdoba que en el último día se hayan firmado tantos decretos, como así también se pagó a proveedores que por supuesto todos tienen derecho a cobrar por más de 20 millones de pesos. También dijo que la plata que ingresó hoy al municipio irá al tomógrafo del hospital de urgencias. Hemos tomado la determinación de pagar la factura para que se solucione el problema del tomógrafo y este hospital tan trascendente e importante que tiene esta ciudad, que se encuentra en un estado lacerante, pueda tener ese equipamiento para darle respuesta a los problemas de salud